Bienvenidos al mundo mágico de los pasteles de Oz. Soy Oz y todos los días les enseñamos a preparar nuevas decoraciones, hermosos y vanguardistas pasteles y, por supuesto, pastelillos, cupcakes y galletas para decorar tus fiestas, también tus negocios y para todo lo que tiene que ver con los dulces en la casa. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer algo que nos pidió justamente unas chicas que nos escribieron de acá, de Bogotá, de Colombia y también nos han estado escribiendo desde Venezuela pidiendo información acerca de cómo elaborar fácilmente en casa y sin molde el famoso pasacintas. ¿Qué es esa tirita que normalmente llevabas los vestidos de antes, los vestidos también de las niñas que van a bautizo y que queda muy lindo en los pasteles de primera comunión, pasteles elegantes y también pasteles de gala? ¿Cómo hacerlo? Busquen lápiz y papel y tomen nota de todos los ingredientes y materiales que ven ahora en pantalla. Así que para hacer ese pasacinta lo que necesitas son elementos básicos para poder decorar. Primero debes elegir tu color. Yo voy a trabajar con naranja y blanco, pero ustedes eligen el color de su preferencia. Pueden trabajar directamente con fondant o pueden hacer una mezcla de 50-50, que es 50 pasta de goma, 50% y 50% fondant. Queda una masa elástica que no se seca tan rápido como la pasta de goma, pero no se agrieta como el fondant, que es lo que necesitamos, ¿ok? Aquí la tengo previamente estiradita, miren por acá, aquí la tengo previamente estiradita, repaso un poquitito con mi rodillito, listo, perfecto. Ahora voy a buscar un cortador de bordes, miren este cortador de bordes que conseguí en tiendas de repostería, me encanta. Es muy fácil, lo he visto en muchas tiendas, no crean que es difícil y también los pueden comprar por internet. Lo que hago es colocarlo aquí en el borde de mi masita, presiono, ok, eso es, y miren cómo saca todo el borde de la pieza. Ahora lo voy a hacer en el otro lado, en el otro ladito, del ancho que ustedes quieran, presiono, eso es, y saco la pieza, ahí la tengo. Quito este exceso, ya no lo necesito, lo voy a reservar por acá, en mi envase, en mi tarrito. Buscamos esta piecita, limpiamos la superficie, eso es. Quitamos el cortador de acá y vamos a quitar los excesos que los tenemos por acá. Quitamos los excesos, muy bien, para poder trabajar. Ahora, miren el trabajo que vamos a hacer. Necesitamos el foamy. Me encanta esta textura que les voy a enseñar a hacer por acá. Y normalmente las estecas o los bolillos de los estuches de estecas vienen con esta punta que llamamos nosotros punta de caracola o punta de concha, punta de caracola o punta de concha, porque es como una paletita, pero miren cómo se ve como la conchita de la ostra, ¿no? Tiene como pequeñas grietitas. Miren lo que va a pasar acá. Yo la coloco y presiono. Coloco y presiono, coloco y presiono. Y creamos una textura hermosísima, como una cinta bordada, como una tira bordada que queda espectacular para los pasteles. Me encanta trabajar con las texturas, con las diferentes formas, crear movimientos en nuestros pasteles que no se vean sencillos, que se vean complicados, porque eso es lo que llama la atención de nuestros comensales o nuestros clientes, inclusive nuestros familiares. ¿Cómo lograste hacer eso? Siempre es la pregunta que nos hacen, ¿no? Miren acá, ya tenemos la textura, me encanta. Ahora necesitamos hacer pequeños cortes. Esos cortes deben ser aproximadamente, miren por acá, esos cortes deben ser aproximadamente de una pulgadita. Casi una pulgadita, no tiene que ser tan exacto, ¿no? Casi una pulgadita. Lo hacen con su esteca cortante. Miren por acá. Con su esteca cortante. Y lo deben abrir. Eso lo deben abrir. Miren acá. Lo voy a abrir a propósito. Abrir a propósito. Eso es. Separen esas piecitas. Muy bien. Muy bien. Perfecto, perfecto, me encanta. Entonces, esta cintita ustedes normalmente la van a pegar en su pastel. Miren cómo lo abrí aquí a propósito, ¿no? La van a pegar en su pastel. Luego van a cortar cintas blancas. Elegí el blanco, pero ustedes eligen el color que ustedes quieran. Cintas blancas. Lo hice con este cortador de tiras, pero lo pueden hacer con un cortador de pizza y midiendo todo con una reglita, haciendo su patrón perfecto, ¿no? Estas cintitas nosotros las vamos a cortar aproximadamente, miren acá, de una pulgada, ¿ok?
vamos a cortar cintitas de 1 pulgada, porque con ellas nosotros colocamos, miren cómo yo hago esto, coloco acá y luego lo coloco en el otro lado. ¿Lo ven? Y ahí tenemos literalmente la cintita que está pasando de un ladito al otro. Miren acá, coloco una así y otra no. Aquí voy. Deben trabajar con la ayuda de la esteca cortante, ¿ok? Voy a cortar otras piecitas acá. Estoy trabajando con la medida de 1 pulgada, pero ustedes pueden crear su propia medida de acuerdo al tamaño del trabajo que van a hacer. Miren acá, coloco la cintita, lo presiono, se me fue, aquí vengo, perfecto. La presiono y luego la coloco acá y la presiono también. ¿Lo ven? Vamos creando textualmente ese pasacinta, típico en los vestidos de las niñas que van a la primera comunión, a los bautizos. ¿Ven cómo aquí me quedó este pedacito? Lo voy a quitar para que no se vea feíto, pero eso ustedes hacen su cinta completa de acuerdo al diámetro del pastel. Eso ustedes lo tienen que medir con una cinta métrica porque cada trabajo va a ser distinto de acuerdo al tamaño del pastel con el cual tú estés trabajando. Entonces tienes que primero medir todo muy bien para poder realizar ese trabajito. Cuando ya lo tienes listo, inclusive tú puedes hacer pequeñas marquitas, eso es como algo adicional, pequeñas marquitas en el corte para que se vean los pliegues del pasacinta y luego le colocas pegamento al pastel, no a la cinta. Pegamento al pastel, que es pegamento comestible, lo colocas con mucho cuidadito y colocas tu pasacinta con mucho cuidado. Me encanta trabajar con colores que hagan contraste, pero ustedes pueden haber trabajado de repente con un naranja fuerte, un naranja más claro, un rosado fuerte, un rosado más claro, no hay problema. Eso siempre va a depender de la combinación. Los bordes, elegí este cortador de bordes que vimos acá, pero ustedes van a conseguir centenares de cortadores de bordes en el mercado y en las tiendas de repostería. Así que el que consigan, el que les funcione, el que les guste, le va perfecto. También puede ser recta, sin borde, no hay ningún problema. Lo pueden rizar con el bolillo y hacer que se vea así como una orillita de un vestidito. Queda muy, muy delicado. Pueden colocar pasacintas dobles, triples, en fin, inventar muchísimo. Yo voy a sacar mi piecita de acá y voy a traer mi pastel que ya está listo. Mírenlo, ya está perfectamente cubierto e inclusive ya está con el pasacinta en el borde. Elegí un pastel redondo para hacer algo diferente, para que ustedes vean algo diferente, ¿no? Para que vean el trabajito. Ya está todo pegadito, inclusive podemos buscar un poquitito de polvos brillantes, polvos perlados. En este caso voy a aplicar un poco de polvo dorado. Miren qué hermoso va a quedar nuestro pastel. Lo colocamos con un poquitito más de brillo. Siempre que utilicen estos polvos, estas brillantinas, como lo llaman también, deben ser comestibles, por favor. No lo compren en las tiendas de manualidades, lo deben buscar en tiendas con elementos aptos para el consumo humano. O sea, tiendas de repostería, tiendas que venden elementos para decorar chocolates, que también hay polvos dorados espectaculares. Cuando ya lo tenemos listo, podemos jugar, podemos divertirnos, colocar flores, rosas, follajes, o en mi caso, yo voy a trabajar un poquitito con la manga pastelera, y miren lo que voy a hacer acá. Voy a buscar la boquilla número 104, pueden trabajar con 104, 103, son boquillas de pétalos, y lo que hago son pétalos sueltos sobre mi esfera. ¿Lo vemos? Pétalos sueltos sobre mi esfera. Listo. Ya voy a hacer el acabadito acá. Coloco otro pétalo. Otro pétalo. Me encanta esta boquilla porque ella siempre resuelve a la hora de que quieran decorar algo. Coloco pequeños pétalitos sueltos. Pequeños pétalos. Eso es. Eso es. Muy bien. Los coloco en diferentes partes. El glaseado real, la receta la consiguen en nuestra página web con mucha facilidad. Simplemente busquen allí la pestaña de recetas y van a conseguir recetas del glaseado real, recetas de la pasta de goma, recetas inclusive de diferentes pasteles, me encanta. Y pueden divertirse decorando, ¿ok? También van a conseguir, todos ustedes que nos están viendo en diferentes países de Latinoamérica o del mundo por medio de la página web directa,
de nuestro canal, ustedes pueden también ver allí la pestaña de cursos internacionales. Allí van a ver una gran cantidad de cursos que vamos a tener durante el año en diferentes países de Latinoamérica y de Norteamérica. Y ustedes pueden conseguir allí, obviamente, los números telefónicos para que puedan llamar y pedir información de los cursos. De repente está tu ciudad o tu país y nos podemos ver para seguir aprendiendo a decorar. Aquí voy a buscar ahora la boquilla 352 y voy a hacer, miren qué hermoso, pequeñas hojitas debajo de esos ramilletes de pétalos. Pequeñas hojitas. Y hacemos un decorado bien elegante, bien bonito. Eso, con esto ustedes se dan cuenta que pueden resolver muchísimo con herramientas sencillas en casa, cómo decorar sus pasteles en caso de que tengan una decoración de emergencia, algo por allí que trabajar. Esto es muy fácil. Miren por acá. Se ven como pequeños clavelitos, como pequeños tulipanes rizados. Está listo. Y lo pueden utilizar justamente para decorar. Es muy fácil, ¿verdad que sí? Bueno, y si nos están viendo desde Colombia, nos pueden llamar a los números telefónicos que vienen en pantalla y nosotros les vamos a contestar y darles la información de los próximos cursos, seminarios y entrenamientos que tendremos aquí en la ciudad de Bogotá. No se pongan tristes, porque si no están en Colombia, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico y solicitar información de cursos en tu ciudad o organizar cualquier uno de nuestros seminarios en tu ciudad natal. Con mucho gusto los visitaremos. Recuerden enviar sus comentarios y peticiones a nuestro correo electrónico y no se pueden perder ninguno de los próximos programas, porque estamos preparando nuevas sorpresas, nuevas tendencias, técnicas y también proyectos que ustedes han estado pidiendo en nuestra página web. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir decorando, llenando de color cada uno de tus creaciones, pasteles y ponquecitos aquí en el mundo mágico de los pasteles de Oz.